No, no está. Aquí en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Ahí para... Una vez un usuario me pidió un... Un video de aquí de Cuauhtémoc. Nomás que no recuerdo su nombre, una disculpa. Pero no se me olvida que me lo pidió, vea. De hoy miércoles 27 de febrero 2019. Vamos a buscar un lugar donde... ¿Dónde botanear, banda? Porque hace hambre. Ya saben que yo invito, ¿eh? Y pues... Ahí esperando que anden al puro 100. Ya se la saben. ¿Para qué se la repito? Llegué anoche aquí a la bodega donde voy a cargar, se llama La Norteñita. Pero todavía no me hablan, tengo como unos 15 por delante más o menos. Seguimos. Pues bueno, anda. Ya comimos, bueno, es fue comida cena. Fuga. Muy limpio, la gente muy cordial, muy educada a la hora de conducir, ¿verdad? La última vez que vine fue en Padilla. Vine a cargar a una planta procesadora de alimentos para animales que está aquí a la derecha. Por aquí me metí con el 17, aquí por el centro. Hace ya, bueno, hace 3 años, banda. Como en octubre del 2016. Una vez que regresé a Hermosillo, cargué ya para el Zarape. Y anteriormente vine cuando traía el Optimus Prime. Cargué en La Montes, de ahí de Poncitlán, Jalisco. Me acuerdo que descargué en una dulcera que está allá por las vías. Eso fue en el 2015. Era un año antes de venir en el 17, banda. Y pues así es, banda. Está fresco. Fresco agradable. 16 grados centígrados. Toallas azules que no traigo.
y un limpiador multiusos para darle una chaineada aquí al perrón aquí por dentro. Es que ahora que no me he drogado, me he hecho bien huevón de madre. No me la paso acostado. Y pues así como que no me gusta muy bien. Y pues así es, banda. Carretera 16 que va así es a esta dirección, es rumbo a Chihuahua capital, y sentido contrario es rumbo a Hermosillo, allá para la sierra de Yécora. Les comento que ese tramo no lo conozco, la sierra esa no la conozco, pero dicen que es el doble de longitud que el espinazo del diablo, 600 kilómetros. Y pues bueno, anda, ahí está el Walmart. Vamos a caerle y ahí luego le seguimos. Gracias a todos por acompañarme aquí en mis chocoaventuras. Cuídense bastante, échenle ganas. Estamos pendientes, Simón.